Y yo le rescato, ¿verdad? Sobre todo porque acá los tres tenemos la experiencia de trabajar en cine y de pedir que las escenas riesgosas, ¿verdad?, estuvieran a cargo nuestro. Por ejemplo, Gonzalo le ofrecieron tener un doble cuando se moría y dijo, no, prefiero morirme yo. Y las escenas de sexo yo le aclaré también, porque cuando yo, bueno... Sí, dije, ¿puedo lastimar a alguien? ¿Qué pasaba? No, yo no solamente tenía una pareja, sino que además tenía un amante. Claro. Le dije, mirá, Cali, que era el director, las escenas no, no de sexo... No sé qué te reís, pollo, porque es verdad esto. ¿Sabes? Las escenas de sexo las hago yo. Yo no quiero doble, digo, yo sé que vos estás... son escenas jugadas las que vos tenías incluso pensado. Le dijiste, del seguro me hago cargo yo, no te preocupes por eso. Y el trío final, bueno, tendremos que ensayarlo. Y me dice, pa, me parece raro porque se nota que no viste el guión todavía. Sí. Porque en realidad no hay ninguna escena. No hay. Ah, qué bacana. Bueno. Vos estás. No, yo te decía por las dudas, porque a veces se te ocurre. Viste que ahora se usa, le digo yo. Con el pollo, Pablo Stoll nos ofreció, ¿quieren dos dobles para la escena del fútbol? Y dijimos, nada. Creemos que podemos llevar adelante, además nos va a hacer crecer como actores también, porque nunca se sabe, ¿verdad? Mañana viene un protagónico como jugador de fútbol, otro protagónico, y tenemos que estar prontos. También tenía su riesgo, porque es una escena para que la gente entienda, que había que pararla con derecha y tocar con zurda. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Un gesto técnico que no era sencillo, por eso nos aprendieron dobles. Y sí, claro. Sí, en aquel momento que era... yo no me acuerdo quién nos habían ofrecido. Creo que nos habían ofrecido a Robinho, pero claro, no se parecía mucho a vos. No. La gente capaz que se da cuenta. O sea, entonces, la otra opción que tenía yo era de Nevi, pero al final... Sí, también, era como que no cuadraba. Pero esto de Tom Cruise, ¿lo vieron? ¿Vieron el video de su accidentado rodaje? ¿Qué le pasó a Tom? Bueno, vieron que él tiene esta cosa de que en cada Misión Imposible hay una escena de riesgo como... Fete. Medio importante, ¿no? Bueno, parece que no era el caso de esa escena de riesgo en particular, pero sí de una escena de acción en la que él dice, yo esto lo quiero hacer todo yo. Sí, no, creo que es uno de esos que no utiliza muchos dobles. Claro, es bastante famoso por eso, digamos. Ya sea la de, no, bueno, tenés que subirte un avión en carrera o tenés que tirarte en tirolesa de la torre más alta de Dubái. Bueno, de hecho, se lo conoce así. El que no usa dobles. El que no usa dobles. Tom, sí, el que no usa dobles. La que tiene que nadar ahí en el coso. Sí, él siempre es bastante conocido por eso, digamos. Y también, verdad, empezaba a pagar poco, que tarde o temprano. Entonces hoy salió... Paga poco, claro, ese es el tema. No. Él es medio rata, no quiere paga, el doble. No creo que sea por eso, no creo que sea poco, por ahorrar. Para ahorrar, está bien. No creo. ¿Te acuerdas aquella escena de riesgo que se tiene que poner una máscara y entrar a un salón lleno de mujeres? La de Kubrick. Sí, la de Kubrick. Que además no tenía sentido, porque tenés una máscara, realmente podías poner un doble. Dijo, No, soy yo. Y porque era con la señora. Sí, es verdad. Ahí, claro, ¿qué va a dejar tu mujer que la patate cualquier enmascarado? Era la señora. Bueno, en este caso... Venecia. La imagen que me hizo pensar al respecto de lo siguiente. ¿Qué pasa? Él tiene que... ¿Vieron estas corridas de azotea? Que salta, digamos, de una azotea a otra. Sí. Bueno, eso, en un edificio. Entonces, ¿qué pasa? La filmación tiene ahí como unos cables, ¿no?, que lo sostienen. Y él salta de un edificio al otro. Pero, ¿qué pasa? Se queda medio corto y cuando se agarra del borde del otro coso, se golpea, así se levanta, pasa, digamos, al otro edificio... Y renguea y se agarra, ¿viste? Como quien acaba de recibir una doble falta. ¿Viste? Se toma la tibia. Así, y renguea. Conozco gente. ¿No? Y renguea. Entonces, claro, ¿qué hizo el director? No, corten. Tom Cruise no puede renguear. Y me hizo pensar, ¿por qué no puede renguear? ¿Por qué no te puede dar un palo? Al final, el tipo saltando de azotea en azotea. Es lógico que cada tanto, pará, me reventé, pero sigo adelante igual. Salva, de todas maneras, tenés que cortar la filmación más. Se nota que tu experiencia en cine es bastante pobre realmente. Tenés que parar la filmación por si está lastimado. No. Y capaz que tenía que saltar otra azotea más. Está claro. Lo que voy es que estoy seguro que no va a quedar esa escena. Y no. Eso es lo que me jode. Y no, entre otras cosas, porque va a quedar el corte. Bueno, pero... Mira que igual es una escena cortita, ¿no? Hay el huesito. Él tiene cara de... Hay el huesito. Sí, tiene cara de eso. Claro. Pero yo pensaba, ¿cuánto más natural sería, verdad, si el tipo... Además de hacer todo lo que hace, se agarra, se toma la tibia y dice, uy, el golpe que me di. Bueno, y el tipo está persiguiendo o escapando de alguien, no sé, lo veremos cuando salga. O que se quedara sentado en la azotea y llamara a la emergencia. Y llamara a la emergencia. Sí. Ay, no, me pegué, pueden venir hasta acá y dice, ¿dónde estás? O que le pidiera a su perseguidor, pará, boludo, que me jodiste. Ahora seguimos, pero pará. Claro. Pido. ¿Le puede dar mantenemos un... la distancia. Claro. Tenemos la distancia. Vos quédate ahí. No, te estás acercando. Quédate ahí, déjame reponerme. Pero tanto que se fijan en el realismo de estas películas, que son cada vez, bueno,
acá ponerle un componente de, bueno, el tipo se machucó. No puede ser natural un personaje que justamente es prácticamente sobrenatural. Claro. No puede el héroe ser vulnerable. Eso es lo que me molesta, digo. No, pero además él te renguea en algunas, digo. Él queda maltrecho. Pero es ese rengueo, viste, que va. Pero hay momentos y momentos. De todas maneras, qué ingrata la vida. Linda, pero ingrata la vida del doble. Bueno, yo no sé si es linda. Me parece que es horrible la vida del doble. Porque, no. ¿Por qué? Y porque no te llevas crédito. Bueno, esa es la parte más ingrata. No sé, capaz que alguien me dice, no, cobran casi tanto como el actor, pero supongo que... No, nunca en la vida van a cobrar tanto como el actor. Deben cobrar... No, ni cerca de lo que cobran. Por eso, por eso. Que el doble Tom Cruise no usa doble, justamente para ahorrarse, porque cobra la del actor doble él. Por eso. Pero algo de guita hay, por algo él se la ahorra. No, claro que debe haber plata, pero no debe ser algo... Yo no sé si te hace la diferencia, si a los 20 años doble te puedes retirar. No, hay... famosísimo. Hay dobles famosos, claro, pero fíjate que... El que yo me acuerdo es aquel de Jordan contra... No, ¿cuál era el rival? Doble. Yo el único doble que conocí en mi vida es el de Luis Miguel, que vi. Bueno, no, pero yo lo que digo... Oiga, no tiene mucha escena de acción. Bueno, hay que ver. Como las fans en los 90 te quería ver, ¿eh? Pero viste que... Corriendo a meterte dentro de un taxi. Hay uno, el doble, no digo el doble tanto... Ese que anda por la vida, como el doble de San Hussein, ¿no? Sí. Que anda y hace lo que hace San Hussein. El doble de película de acción. El doble de película de acción, que en realidad muchas veces... El que trabaja, bueno, todos trabajan. Debe hacer de doble de 25 actores distintos. Sí. Lo que pasa que en esas escenas no llegás a ver los rasgos principales del actor. Sí. Pero debe estar bueno, porque yo me imagino que debe ser gente que le gusta ese mundo de la acrobacia, la adrenalina, claro, de andar rápido y todo. Sí, sí. Y lo hacen en condiciones de bastante seguridad, más allá que 2x3 hay accidentes. El otro día salió la noticia de que en la filmación de Walking Dead, creo, se comieron a uno, me imagino, dice, porque... Bueno. Está, claro, lo que pasa es que sí, lógico. No creo que sea así. Estás con los muertos vivientes, tarde o temprano, viste, judías con los zombies, te va a morder uno y chau, marchaste. Decía, accidente, sí, sí. Todos sabemos. Pero un poco lo buscaste. Y bueno, te mordió un zombie, le tuvieron que pegar un balazo en la cabeza. Sí. O un machetazo o algo. Pero hay muchos actores que son de esta escuela como Tom Cruise. Uno muy famoso es Jackie Chan. Que andá a ser doble Jackie Chan. Pará, pero Jackie Chan como doble o el doble de Jackie Chan. Claro, imagínate un momento que te llaman por teléfono y te dicen, no, mirás un papel, serías doble de Jackie Chan. Claro. O sea, lo que Jackie Chan no quiere hacer, claro, imagínate, te toca a vos. Sí. O sea, es prácticamente una sentencia de muerte. Y sí. Es como decir, vos, está. Sí. Girá toda la cuenta de mi señora, a nombre de mis hijos ya, porque sí, yo no voy para a estar casa. Cubierto. ¿Sabes lo que tiene el doble? Tiene esa cosa triste de los cracks que no llegaron, ¿viste? A mí me da eso, ¿sabes? También. Me da como vos, cuánto talento al servicio de qué, ¿no? Lo que pasa es que tenés dobles de acción, tenés mucho doble de desnudo, que se utiliza mucho en el cine, tanto para hombres y mujeres. Y sí, porque... El doble de desnudo. Que es otro, capaz que tiene menos riesgo, ¿no? También se debe pagar menos. Yo supongo que los de acción deben ser los más. Y además tampoco en el boliche no ganas tanto. Porque vos imaginate, estás ahí hablando con la mina y decís... Estos pesitos son los dobles de Antonio Banderas. Claro, decís vos. Cuando Antonio Banderas... Y la tiene la imagen del celular, mirá. Mirá. ¿Ves acá la película? ¿Ves? ¿Sabés quién soy yo? Mirá. Acá estoy bien, átame. Sí. ¿Eh? Son mis pies. Qué raro un doble de acción. También, otra cosa que digo para seguir... No, esto es en serio. ¿Sabían que hay en los portfolios? Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, esos son los dobles de desnudo, digamos. Es por partes, además. Por partes. Dice, no, este tiene buenas manos, buenos pies. Mira que como plato. Mira que como plato. Sí, te catalogan. Para seguir en el cine, otra cosa que me llama la atención y que tiene que ver con el... La credulidad o la suspensión de la credulidad como espectador cuando uno ve una película y que está asociada, por supuesto, a los dobles, porque uno no se va a poner a mirar, ¿no? O sea, está bien, capaz que si detenés la imagen y algún detalle que te hace advertir, este no es él, es el doble, fíjate que es más alto, más gordito. Pero hoy día ya, no sabés si es él o la computadora. Hoy en día, a eso quería llegar. El otro día, En el cable encuentro de casualidad Terminator, ¿no? Y llego a la escena, o sea, lo agarro. Terminator. La 1. Llego a la escena en la que él, después de. No, creo que es antes de ir a la comisaría, que está un poco maltrecho. Ahí va, es como se estrella ahí con un patrullero, está todo maltrecho.
y entonces se saca el ojo frente al espejo. Se saca el ojo, claro. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí. Y yo pensaba, o sea, ustedes, si tienen la posibilidad de verlo ahora, se van a dar cuenta del muñeco infame, pero infame. O sea, que es una cosa que es no pasaría el más mínimo control de calidad de la película, última película clase Z hoy. Y sin embargo, en ese momento, yo no sé si uno como espectador no elegía creer, vos, oh, es él, es Arnold Schwarzenegger, ¿cómo habrán hecho para que se saque un ojo? ¿No? Y claro, ¿cómo uno elige creer? Sí, yo creo que lo que sucede es... Porque es muy evidente, ¿eh? Pero yo no tengo el recuerdo de haber visto originalmente esa escena y decir, pa, mirá el muñeco. Lo que pasa es que tu umbral de credibilidad de efectos en ese momento que lo viste por era eso, uno. Exacto. Y hoy además, es otro. Exacto. A mí en esa escena concreta, yo tengo un temita con los ojos. Sí, a mí también. A mí me pasa algo con los ojos en general. De hecho, tengo un recuerdo... Los ojos y los... ¿cómo se llama? Las máscaras. Punzante. El ojo. Cerca de un elemento como, punzante. Me hizo como un redondelito qué así. Qué feíto, ¿no? No, ¿qué pasa? Yo, de hecho, tengo como una... Que me quedó como espina porque nunca la terminé de ver esa película. Una película de Viernes 13. En realidad no es una espina porque hasta es el nombre, creo que se llama Malpartuí, que en un momento no pude soportar verla más porque, no quisiste ver, no, atan a una persona y con un bisturí van derecho al ojo, entonces pero calla, no sé, mijo, calla. No vi el momento que pasa algo con claro. El ojo, pero tengo un tema con el ojo, entonces bueno, esa escena es medio así. Esa escena no la vi, claro. Miré para el costado, yo creo que también era yo otra época, yo creo que saca una gilet de hecho, era claro, porque fíjate que esa película, a ver, si no es de fines de los 70, es Terminator. Del 80. Sí, 81. Creo que es del 83-84. No, ¿tanto? Sí, la ¿tan poco? Vamos a fijarnos, pero creo que es del Terminator 84. ¿Terminator 1 tan vieja? Sí, yo me inclino. ¿83? Yo pensé... 84, 84, sí. Ah, 84. Me parecía un disparate. Sí. 84. Fíjate que el gore como tal... Estaba apareciendo, entonces sí, ese tipo de escena... Dando pasito de bebé. Claro, recién... Lo que es lindo... Para la película, que también puede sucederle al videoclip, es cuando uno observa a la distancia una película o un videoclip que envejeció elegantemente con esos efectos especiales que pudo usar en su época. Claro. Yo tengo el padre de todos esos. Tengo dos. A ver. Tengo dos. Uno lo vi el viernes pasado. Uno que lo seguís viendo y es, para mí, brillante, es Sledgehammer de Peter Gabriel. Sí. Ese video conserva. Sí. Vos decís, no es que quedás deslumbrado por los efectos, pero es un efecto. Pero es un banca. Funciona. Envejeció muy bien. El otro que envejeció notablemente es Black or White. Que es cuando tiene el morphing ese, ¿no? Que te va cambiando. Las personas que van cambiando las caras, que van transformando. O sea, vos lo ves hoy y vos decís, bueno, camina. Es un efecto. Sí, claro, probablemente hoy sea fácil de hacer. ¿Para qué lo hacemos acá en la radio eso? Claro, por eso. Pero igual está ejecutado muy bien. Sí. Es esas cosas que vos decís. Y cuando lo pensás que es del 91, 92, bueno, vaya. Claro. 20 años casi. Pero por ejemplo, hace. No, más de 20 años, 25. Sí, hace unos días también llegué a Superman. No me acuerdo cuál de ellas, pero igual creo que la más nueva, que será del 80 y poco, más o menos, la 3. ¿Cuál? De las antiguas Superman. De las antiguas hasta Superman 4. Sí, sí, sí. No sé cuál será la última. Y debe ser del, sí, no más del 87, 88, creo. Y la ves y vos decís, oh, mirá, es aparatosa, es como rústica en sus efectos especiales, ¿viste? Y uno dice, nada está bien en la decisión. Primero, Superman no puede volar así, o sea, volaría más naturalmente, es un aparato, se nota que tiene una base. La verdad que es cuando sobrevive uno es realmente destacable, porque el nivel de avance que va teniendo la tecnología y la posibilidad de sumar nuevos efectos y demás, bueno, lo vivimos constantemente. Claro. Pero cuando te cruzas con estos ejemplos es admirable. Pero para mí lo interesante está en eso que vos decías recién, que es que en su momento, ¿no? O sea, vos vas elevando el estándar. Entonces, claro, vos decís, bueno, a mí yo esto no compro esto, estoy acostumbrado... Cuando se desarrolla todo el gore y todo eso, claro, vos decís, eso no te puedo comprar cualquier escena de sangre como válida, porque ya mi estándar se elevó como espectador. Pero lo que me impresiona es cómo uno, en función del nivel que tiene como espectador, cómo elige creer, ¿no? Porque en ese momento era. También lo más. También la calidad con la cual uno veía las cosas era muy distinta.
Sí. Hoy vos apreciás cosas que antes no se apreciaban. Yo creo que todo esto del HD y el Ultra HD y el recontra HD, no sé qué, todo eso hace que el trabajo que tienen los realizadores sea mucho más complicado. Por un lado, las computadoras facilitan mucho, pero por otro lado, vos ves detalles que antes no veías de ninguna manera. Sí, sí. Los segundos, terceros planos. O sea, era algo, una nebulosa que vos veías ahí con el granulado. Ni que hablar si vos lo veías en tu tele. Sí. O sea, con los granulados, las cosas. O sea, era imposible que vos pudieras realmente apreciar todo lo que pasaba. Ahora vos tenés una escena de batalla y vos no solo ves lo que está pasando adelante. Claro. Ves todo. Absolutamente todo. Sí. Hoy casi no hay diferencias entre la realidad y lo que podés claro, hacer. Entonces dejame usar esta palabra, Gonza, porque es buenísima. Dale, y es muy gráfica. El lado débil del plano. Qué fuerte. Vos antes... estar con un experto. Antes, el lado débil del plano... Sí, si no, si estaban jugando a las cartas, claro, era lo mismo. Ahora el lado débil del plano tiene la calidad... Está bajo la lupa. Tiene la calidad de lo que estás viendo en primer plano. Sí. Pero a mí lo que me genera, digamos, como interés es, bueno, si nosotros en su momento compramos eso que hoy nos parece rústico y vos decís, ¿cómo podía creer eso? ¿No? Y en su momento vos... te internabas en la credulidad de la historia y decís, no, yo compro esto. No es descabellado hacer el ejercicio de que más allá de los adelantos técnicos que hoy permiten cualquier cosa, ¿qué cosas estarás comprando hoy que en el futuro vas a decir, oh, mirá, y yo veía esto y me pensaba que no, y comía con esto, pero es normal, es natural. Eso está pasando a nosotros. Vos mirás las películas de fines de los 90. Sí. Y hay muchas de ellas que... Sí, por eso. Por eso te... Pero el tema es cómo se verán las de ahora. Que uno dice, oh, mirá lo que hicieron en... Yo qué sé, suponete... No sé, Matrix. En alguna película... Claro, no, Matrix ya tiene unos años, ¿no? Pero digo, en alguna nueva que digo, mirá lo que hicieron. Claro, y de repente dentro de 20 años lo vemos diciendo, mirá esto, cómo podía ver... Esto es una paparucha. Bueno, el Star Wars, que en su momento fue como un nuevo escalón, ¿no? En la realización de efectos especiales. Ahora porque se retocaron para las sucesivas ediciones, se retocaron y se digitalizaron escenas, pero aparecían cables, aparecían alambres. O sea, estaba heavy. Y estamos hablando de que era lo más top que podía haber en su momento. Y se veían alambres de maqueta, ¿viste? O sea, y sin embargo uno no solo no le prestaba atención a eso, no lo detectaba, uno le parecía increíble lo que estaba mirando. Era, bueno, esto, ¿cómo harán esto? Sí, posiblemente... ¿no? Empiece un ojo muy crítico sobre la actividad o la tarea realizada por las computadoras. Sí. Ese va a ser el primer paso. Seguramente. Porque muchos actores, muchas escenas grandes, donde aparecen miles de personas, ese tipo de cosas, muchas de esas se hacen con computadora. Sí. Y por lo tanto, empezarán a darse cuenta los errores claro. De las computadoras, lo berreta del trabajo de esas computadoras, que de todas maneras hoy día son unas naves espaciales. Sí. Yo creo que parte del problema radica, me parece a mí, que hay más chances de que nosotros nos cueste más meternos en esos mundos pese a que la tecnología ha avanzado tanto. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con esto lo del lado débil del plano. O sea, vos ves las cosas ahora de una manera que te es más difícil comprar. Porque se aleja del realismo. Uh-huh. Vos ves con tanta perfección la ropa planchada, ves lo limpio, lo cristalino de una realidad que no es. Claro. Esa es una de las grandes diferencias para mí que tiene Hollywood con el cine europeo, ¿no? Grande, vos mirás, no sé, una serie inglesa y vos ves personas reales. Ves ropa real. Uh-huh. Vos podés ver ese tipo que está ahí, te podés imaginar a un vecino, a un tipo que labura en un banco. Las series americanas y Hollywood en general se mueven en otro escenario más. Optan por. A ver, ¿qué es más fácil? Precisamos 10 camisas blancas. ¿Qué es más fácil? Ir a buscar 10 camisas blancas que ya estén usadas, ajadas, buscarlas por ahí, según cosa. O ir. Comprar 10 camisas nuevas blancas, las planchamos todo y le ponemos camisa blanca a todo. Claro. Entonces, eso, cuando vos ves esos escenarios tan puros, a mí últimamente me está costando que me cuesta mucho entrar en ese universo. Claro, como que una parte del cerebro te dice, esto no es real, no. Compro y vos me dirás, comprás las explosiones, comprás el tipo que vuela por los techos. Bueno, sí, eso sí es parte de la cosa. Claro, pero ahí uno es consciente que está eligiendo creer. Claro. Para disfrutar de un relato. Pero después hay algo que tiene que ver con esa cosa pulcra.
tan bueno eso, tan virgen que sí. tiene el hollywoodense, y que hoy con todos los televisores y las definiciones y las cámaras con que se filman y las pantallas de cine, es un laburo lograr ese tipo de cosas, es un laburo muy grande. Y otra cosa que les quiero plantear, porque detalles tan pequeños como las manos, una mano que agarra un teléfono, una mano que agarra una, lo que sea, vos ya estás esperando. Bueno, el otro día fui a ver el, no sé, el Planeta de los Simios, que está buenísima. Bueno, estás en una escena apocalíptica, bueno, esperá que el tipo te aparece una mano en primer plano, que sea una mano de manicure, ¿viste? Claro, claro. Y si vos, se está acabando el mundo. Claro. Sí. Y ahí es como un balance re difícil de sostener. Porque yo no tengo duda, no sé, Tabú, esta serie de... Estaba muy buena, no me acuerdo del protagonista. Ahora, Inglaterra en el 1600. Yo no tengo duda que el 80% de la gente debía tener cuatro dientes con suerte. Claro, sí. No, porque bueno, a ver. Ahora, ¿qué mostrás? ¿Mostrás eso que hasta capaz para el espectador termina generando como un rechazo de ver la gente chahuasca? Porque obviamente los cutis no debían ser como los que son aunque ahora. Aunque se ajuste más a la realidad, ¿no? La higiene personal distaba mucho de lo que es ahora. Y bueno, y todos esos detalles ahora son... Vos ves un callejón medieval y vos ya te imaginás cómo debían ser los callejones medievales. Bueno, igual eso ha mejorado, ¿eh? Porque uno ve películas de la década del 50 o 60, por ejemplo, esas producciones tipo, yo qué sé, no sé, que emulaban el antiguo Egipto. Perdón, Tom Hardy, Tabú. Que emulaban el antiguo Egipto, claro. O yo qué sé, o Espartaco. Y vos decís, pero no, yo no te puedo creer esos peinados. No sé, eso claro. Hoy se ha ido adquiriendo viso otra realidad, porque también hay otros estudios atrás, ¿no? Quería otra cosa que me interesa conversar con ustedes, porque voy a tener seguramente las dos visiones, ¿verdad? Una que me va a explicar el porqué y otra que capaz que sea más receptiva con esto que me está pasando. Estoy realmente impresionado. Empecé a ser consciente de el porcentaje gigante de películas, sobre todo de Hollywood, que tienen persecución en automóvil. Y no puedo entender, es bastante lógico pensar, si tantas películas lo tienen, pero además a cuento de nada te mete una persecución, es porque debe ser algo que la gente disfruta mucho. De hecho hay películas, El Transportador es medio, es eso, ¿no? Sí, Taxi Driver. Yo no vi Rápido y Furioso, pero me imagino que habrá mucho de... No, Taxi Driver creo que no. No, me parece que no. Pero conduciendo a mis days, digo, el auto como central. Cuando empezás a repasar las películas como los grandes blockbusters, y siempre hay una persecución. Y no garpa, sé cuál es la obsesión garpa, del público. Garpa, 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 garpa. Yo me aburro tanto que no entiendo qué no, es como... La garpa, velocidad... La pasaría para adelante, tipo, vamos, pasemos esta boludez que ya sabemos que es una persecución. La velocidad, la adrenalina, la captura... La escena, para mí, icónica. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de películas que tiene una persecución? No, es que es todo un rubro para los cinéfilos. Es insoportable. Para mí, la escena de persecución icónica es la de Contacto en Francia. Con Jim Hackman, ¿no se llama sí, el actor? Jim Hackman. Contacto en Francia. Para mí, esa es la escena icónica de... ¿De cómo es? De persecución. De persecución. Hay unas cuantas. Lo que pasa es que vivo, me aburro realmente, no, me siento mal. Contacto en Francia, no sé si no le ganó el Oscar, no le ganó un Oscar a La Naranja Mecánica, Contacto en Francia. Puede ser, sí. A mí, yo recuerdo una de Ronin, que es maravillosa. Yo me acuerdo de eso también. De Ronin es maravillosa. Es más, me acuerdo que fue como la única que dije, esto sí es distinto. No, pero hay unas cuantas que están muy bien. Y la persecución en sí es como un género en las películas de acción. Claro, persecuciones de naves. Claro. Persecuciones de un avión con otro. Pero no les causa gracia, porque es algo muy básico. Y después tenés una... ¿Por qué nos gustará tanto? Y bueno, porque te lleva al límite y además, o sea, es ese momento de tensión donde, ¿qué más tensionante que una persecución a ciento y pico kilómetros por hora o a 900 o a velocidades que no te imaginás cuando son naves? Sí. O sea, te mantiene con tensión. Mirá, yo mantiene, por ejemplo, la tensión y lo que busca es... Son como las escenas de tiroteos o las de pelea. O sea, una película de acción consta como de... 3-4 mojones, por lo cual le va a pasar. Tenés que pasar por ahí. Pelea, enfrentamiento, corrida, persecución, pero autos, por ejemplo, tiroteos. Mira, yo soy bastante fanático, quiero decir, que cuando la veo, me detengo a mirar, tengo el fetiche con la saga de Jason Bourne,
¿no? Persecución en el auto, muy buena. Que, claro, y cada vez que viene el momento de la persecución, me voy a hacer otra cosa, digo, esta es la parte de la embola, viste que sí, tiene un par de persecuciones. Sí, ya vi esto 500 veces, un auto que persigue a otro, están 10 minutos hasta que uno choque, ya, bueno, vamos al relato, a lo que importa. Contame. Claro, es como otra vez esto, ya lo vi 15 veces en tu misma película. Yo creo que son como momentos... Pero deben estar ahí porque a la gente le fascina. Ah, si vos diseccionás, llevás al básico el guión, sí, vos decís, bueno, ¿cómo voy a componer una película de acción? Y sabés que tenés que tener 3-4 momentos... Y hay una fórmula. Donde, claro, decir, bueno, yo quiero que la gente se enganche y te genere adrenalina la película. Vos vas a buscar eso en una película de acción. Que la película te contagie, que te estimule. Que te mantenga ahí. Claro, decís, bueno, meto argumento, charla, pum, pum, y acá tenemos que meter algo a cachengue. Y decís, bueno, a ver, ¿qué hicimos ya? No, pelear, ya se peleó dos veces, metimos dos peleas grandes, ya tuvimos un tiroteo. Y vamos a meter una persecución. Y además, filmarlas... No, es sencillo. No, claro, ahora claro. Se viene una película... Es que son cada vez más sofisticadas. Claro, yo tengo muchas ganas de ver... Que dicen que viene muy bien recomendada, en fin. Baby. El chanchito Baby. El chanchito que maneja un auto. Baby. Baby es un... es como un transportador, pero es un pendejo. Uh-huh. Tiene muy buena música. Está Jamie Foxx, trabaja. Trabaja... trabaja este hombre, sí, como ese Kevin Spacey. Uh-huh. Y él es como un jovencito, por eso le dicen Baby, uh-huh, que maneja muy bien y bueno, es como... Yo te juro que no puedo entender esa obsesión que de la escena de persecución y la obsesión con los automóviles. Bueno, pero eso somos una de las generaciones... A ver, Estados Unidos ama los autos. Pero lo tengo clarísimo, porque si no, no se podría explicar las 800 y películas de Rápido y Furioso. De alguna manera todos un poco... Pero es como... Sentimos cierto... No sé, no. O sea, me doy cuenta de que estoy mal, porque nada me parece más aburrido en el mundo. No estás mal. Bueno, pero pensá que es algo... Mal no estás. El aburrimiento que me da es horrible. Vos en esas películas también... Es como que busca ponerte en ese lugar, que vos te imagines viviendo eso. Y de toda esa experiencia que pasa ahí, la de manejar un auto a 180 kilómetros por hora, es lo que estamos más cerca. Sí. Vos te podés imaginar. Lo que me pasa a mí es que no logro hacer eso. A mí me encanta el cine pisalo chatarra. Pisalo más. Me gusta el cine chatarra. Ah. Y para mí, estas escenas me lo arruinan. Podías ponerle cosas. ¿Se entiende? No es que digo, no, yo esto no lo veo, a mí me gusta el cine francés. No, a mí me gusta el cine chatarra. Y este tipo de escenas, como, dejame ver a Jason Bourne, salí de acá, de esta persecución de 10 minutos. A mí me resultan que hay escenas muy disfrutables, por ejemplo... La escena de la roca en San Francisco. Sí. No, hay algunas que son increíbles, pero yo hablo en general, ¿no? Bueno, hay algunas que son berretas, porque las películas a veces son berretas. Entonces no tienen la guita. A ver, no berretas. Pero es como todo. Vos decís, bueno, si te vas a meter... Hay ciertas películas que miden en guita y ponen mucha plata para determinadas escenas. Por ejemplo, a nosotros nos gustó mucho la película Deadpool. Sí. Es muy divertida, es como un superhéroe bien distinto... Pero es claro que tenían mucho menos plata para filmar que lo que tenían con Avengers. Sí. Entonces la escena final de la pelea final y es bastante más pobre que los otros, que se despegaron un país. Sí. Un país de la tierra, pelean en el aire, en el suelo y bajo el agua. O sea, la espectacularidad es muchísimo mayor. Bueno, cada película tiene su rubro y destina para una escena de que se va muchísima guita. Ya que hablas de las Terminator, la de la grúa... Que creo que es la 3 o la 4 la que aparece que la Terminator es mujer. Uh-huh. El robot. La 3 me parece que es. Que rompen todo con la grúa. Yo no sé cuánta... No, la 4. La 4. La 4. ¿Cuánta guita se llevó esa escena? Porque claro, va destrozando todo. Es muchísimo. Lleva mucha guita las escenas esas. Uh-huh. Entonces, si vos tenés un presupuesto de 100, 150 millones de dólares, y bueno, podés destinar capaz 2, 3, 5, 10 millones de dólares para una escena como esa. Claro. Pero si vos tenés 30 para laburar 40, y bueno, probablemente tu escena de persecución sea un poco más pobre, tenés que ser más ingenioso, buscar generar esa adrenalina y esa espectacularidad con tres palitos. Que capaz que es mucho más valioso eso que el que tiene toda la guita y rompe una ciudad porque sí, ¿no? Yo, ya que están filmando Misión Imposible 6, recomiendo que la persecución, porque va a tener persecución, obviamente, recomiendo que la hagan en botes, a remo. Entonces, 10 minutos en un lago remando, a ver quién rema más rápido. Y listo.
Una persecución en carrusel, en calecita, qué linda, qué linda escena. Hay una de James Bond que parece un videojuego, que los tipos llevaron al extremo. Ahora yo no me acuerdo cuál es, pero es, ya está este último, el último James Bond, creo. Daniel Craig. No, pero es tipo en auto, en moto, en lancha. Sí. Hay una que se persigue en lancha, que lleva. Sí, que hace todo. ¿Qué falta que se persiga? Ya en la Delta. En skate. En skate, se persigue en el triciclo. Sí, me acuerdo perfecto. Sí, está en todo. Es un videoclip, ¿viste? Sí. Salta de. Bueno, son persecución con pelea, siempre además tiros, ¿no? Transición, otra vez persecución. Bueno, agárrense de una vez, yo qué sé. Bueno, tenemos muchos mensajes que hablan de este tema del mundo de la persecución, ¿verdad? Y los vamos a estar leyendo. Pero antes vamos a arrancar el programa del día de hoy, o por lo menos la música del mismo. Pollo. Sí. Yo no sé si vos conocés a esta banda, tampoco sé si conocés esta canción, pero es una 92 y también al 9390 con el prefijo JI. Por ejemplo, este mensaje que dice Salva, películas donde se tomen la tibia, hay muchas, dicen, sí, bueno, no, pero no sé. Bueno, yo tengo unos cuantos mensajes de un amigo nuestro que está muy ofuscado. Indignado. No quiero, voy a decir, es solo Guillermo P. Sí. O capaz que es muy obvio eso. Sí. Mejor sí. G. Pelufo, nada más. Bueno, ustedes no pueden opinar de efectos. Bueno. Nos trata a hablar mal de Terminator 1, ¿no? No hablamos mal de Terminator 1. El Gor daba paso de bebé en los 80. Si quieren la radio, váyanse para de... No creo que sean palabras para mí. Yo lo que digo es que en los 80, ese tipo de escenas no estaba tan acostumbrada para el gran público. No, claro. No era lo común, pero claro. Ese tipo de cosas. Que por algo las hacía nada más porque llamaba la atención. Nada más, yo no, obviamente, pero la próxima vez que hablemos de cine lo traemos a él. Sí, con todo gusto. En la última Harry Potter, el doble cayó y quedó cuadripléjico. Jackie Chan es famoso por no usar doble, eso hoy en día está hecho paté. Bueno, de hecho, hay algunas de sus películas que en el final muestran todas las escenas. Uh-huh. Porque claro, Jackie Chan además es un comediante físico. No solamente es un experto en artes marciales. ¿Físico, loco? No, físico. Con su físico. Entonces, claro, de repente es una escena milimétrica donde él pega tres patadas, salta y cae derechito dentro de un auto, sentado. Y hay veces que le erra y se da cada piña, pobre loco, que... Muchachos, no llegué a ver Terminator. Me quedé en Tiburón 1 y me aterró tanto el cine que no fui más, dice el Mao. Statham y Harrison Ford tampoco usan dobles. Mirá vos. Muchachos, cuando era chico veíamos con mi madre las películas de John Wayne y eran peliculones. Hoy las veo y me quiero pegar un tiro en la cabeza. Pará, porque me quedé con el mail de Gonza. ¿Para qué vas a ver un doble Zlatan? ¿Un corner por si le pegan un codazo? Es una estupidez. Zlatan. No es Zlatan. Pregunta de orden filosófico. ¿El HD supera al ojo humano? Porque yo veo las fotos más lindas que la realidad. Si es así, entonces no, el HD merece un alucinógeno, dice alguien por ahí. Bueno, la mejor persecución del mundo es Ronin. Es muy buena. Yo y Triviani hizo de doble para el trasero de Al Pacino. No digas pavadas, ¿cómo le van a pegar un tiro en la cabeza a uno que mordieron en la grabación de Walking Dead? Le bajan el sueldo y lo meten de zombie. Peñarol inteligencia. Sí, lo que pasa que no. ¿Y cuál es el problema? Vos tenés de zombie al doble de un actor famoso. Mirá si es alguien. Claro. Que está, era el doble de Rick. ¿Qué tenés, Rick de zombie y Rick? No se te puede escapar. No podés. Hablando de persecuciones, en la peli argentina Comodines, que es como un punto de inflexión en los efectos especiales argentinos, hay una calle de tierra y cuando los autos doblan hacen ruido de frenada en el asfalto. Es tremenda, qué hermoso. Mirá vos. Qué hermoso, perdón, con Carlos Calvo. Y Adrián Suar, como era la época de Poliladro. Qué bueno está, una historia de amor. ¿Qué ves? Esa canción, cuando termina, se sube cada uno a su auto y se va cada uno por su lado, como diciendo, somos distintos, pero ¿qué? Los dos contra mano. Claro. Se ve en la flecha que los dos. Claro. Es espectacular. Vamos contra el sistema. Pará, una Laura Novoa. ¿Era Laura Novoa? Creo que sí. ¿La piba? Fórmula. Mira, alguien. En Poliladro. ¿No? Poliladro. Alguien nos manda una fórmula casi rencocancelesca.
Fórmula, película, acción, tiro, tiro, persecución, romance. Es bastante así, sí, es bastante así. La persecución de los Blue Brothers es muy buena. Además, pensá que esas marcas de auto ponen los chanchos. Este además, otro... Take On Me, viajá, dice, es un video que envejeció bien, dice, bueno, se mezcla acá. Hay varios que dicen eso de Take On Me. Bueno, gente pegándole a Sato, Sato, con razón, esta banda no la conocía nadie, Sato, andate. Sí, sí, también nunca pensé que podía decir lo siguiente, pero prefiero que pasen a Callejeros antes que esto, dice Laura, pero que manda número de cédula y barrio. Qué bravo, es ¿no? bravo, es bravo. Menos mal que elegí quedarme fresquito en el agua de océano porque... el hijo de Bruce Lee no la quedó por no usar doble, una película de producción berreta. Bueno, no sé realidad. Si era de producción berreta igual. No, pero primero es que... el cuervo, flor de película. Claro, segundo, no fue por no usar doble. Fue porque el revólver no quiso usar doble. Claro, exacto. Dijo, no, yo quiero ser un revólver de verdad con balas de verdad. Igual es cierto que si hubiese sido un doble... Y si él hubiera matado al doble. Hubiera matado al doble. No, claro. Ahí fue un accidente que ha sucedido... Varias, porque por eso yo después me enteré que hay toda una industria del armamento que se utiliza en esas películas. Hasta creo que hay diferencias de tamaño en las recámaras y eso, para que las balas que ingresan sean, vos estés seguro que sean balas de fogueo y que no se cometa un error involuntario de poner munición real y bueno. Alguien me dice, Salva, no seas malo, hasta en Volver al Futuro hay persecución. Si no te gusta el cine de la Unión que venció al nazismo, no mires más y dejá la radio. Pero pará, igual vale hacer la aclaración que en Volver al Futuro, la escena de persecución tiene además la gracia de que se emula a sí misma a través del tiempo, ¿verdad? O sea, es casi un guiño, porque la idea es que sea exactamente la misma. Y lo es, ahí en la plaza. Intertexto. La no señora esposa de mi primo usa un doble de riesgo. Dice, bueno, eso parece, mirá. Sí, sí, hay gente. Es raro. Sí. No me hablen de dobles de desnudos. Hace poco me enteré que Jimmy Lee Curtis no es ella en la escena que se desviste frente a Arnold. Mentiras verdaderas, true lies. Es una doble, me frustré. Yo no estoy tan convencido de esto. ¿De que no sea Jimmy Lee Curtis? De que gran parte de esa escena, capaz que hay algo que no sea Jimmy Lee Curtis. Bien, Jimmy Lee Curtis. Basta verla en sus inicios. El último doble de cuerpo muy nombrado es el de Cersei en Game of Thrones, cuando aparece caminando desnuda. Sí, a ver, vamos por partes. Estamos hablando del desnudo. No. Sí, ya vamos a hablar de mujeres desnudas. Para un poco. ¿Qué es lo que querés vos? No. Ahora hacemos el ranking. Sí, claro. Jimmy Lee Curtis. Hasta 1:30, recuerden. Ella aparece muy suelta ropa en la película Halloween. De John Carpenter, era la hermana de Michael Myers. Y ahí se la ve. Y yo tengo idea que ella preparó muy bien esa escena, la de True Lies, así como en su momento Demi Moore se preparó mucho para Striptease. Puede ser que en alguna escena, capaz, o algo, algún plano, pero... Sato, querido, ¿estás? Sí. Te juro, manco, que van 5 veces en agosto que ponés House of the Rising Sun. Y si probamos con tu señor al mando, qué fuerte esto, ¿verdad? O sea, quiere que se haga cargo de las perillas. Qué fuerte, qué bueno que él está del otro lado. Sí. Gonza, está pronto tu doble recién salido del horno. Lo dejamos en una caja en la puerta de tu casa. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tabú, Tom Hardy. La ambientación de los personajes en Tabú se comen 2 panes a la de Juego de Tronos. Todos divinos, maquillados, etc. Son todos lindos en Juego de Tronos. A ninguno le falta una tecla. Bueno, eso es lo que pasa, que ahí supongo que debe haber tú una decisión, era lo que hablábamos, tú una decisión obvio. Artística de por dónde encarar, ¿no? Gonza, decir que la mejor peli de persecución sería filmarte a vos llenito de fafafa cruzando el Chuy, repersecuta, es mucho para esta hora. Pero basta con esto, por favor. Se me mató cruzando el Chuy con persecuta. La de Niro y Jean Reno, creo, la mejor, no me acuerdo de la película, sí, es Ronin. La persecución de Trainspotting cuando arranca está muy buena. Bad Boy 2 en el puente a los jamaiquinos. Bien pollo con tanto en Francia. Peugeot 405 contra BMW, lo que maneja esa rubia. La persecución de la película La Isla es excelente, no me acuerdo. Yo tampoco. De los Blue Brothers también la mencionan acá. Hay una persecución en auto a control remoto chico que tiene una bomba. Clint Eastwood o Charles Bronson, es de los 80. Esa, yo no sé si no es esa película que yo acá una vez la nombré, que se llamaba 7, creo. Que era un conjunto de sicarios que tenían como que matar a 7, 8, 9. Era el nombre de la película. Y me acuerdo que mataban un surfista, uno que se hacía pasar por fotógrafo. Y dice: vos, te voy a sacar
una foto, ponete esta remera. Y la remera era una diana en, el, en la mitad del pecho. ¿Qué pasa, Mariano? ¿Te olvidaste del celular con todas las puteadas de tu mujer acá? Sí, lógico. ¿Sabes qué otra cosa me gustaría que apareciera en las escenas de persecución? Que aparecieran autos más falibles, ¿viste? O sea, porque siempre son autos, ¿viste? Nunca un Lada, ¿no? Nunca bueno, un... No, y salva. Bueno, onda, vos, es lo que encontré yo, que se nos perseguimos en esto. Bueno, bueno, pero eso es lo que tienen las europeas, ¿no? Lo que pasa es que las americanas... Nunca un Renault 4. ¿Qué pasa? Muchas de las... Una citroneta. Una persecución tanto. A 60, 70. Claro, claro. Que el auto gringo, primero, es cierto que ahí pone la tarasca sí, las sí. empresas, ¿no? Sí, claro. Pero además el auto gringo, por naturaleza es grande, mucho caballo de fuerza, van para adelante, digo, ¿no? ¿Qué crees que no, te persiga? Sería, digo, para en ponerle... En su cuore del 80. Y para ponerle, claro. Iba a durar poquísimo. Y pero para ponerle un si te pienso, persigue un Mustang. Pollo, te espero hoy en el Centenario, en el barrio en el baño de la Amsterdam, nos damos de bomba frente a las cámaras de reconocimiento facial y después, bueno, chori y café. Ah, qué rico. Chori y café, qué combinación. Si hablan de persecución, no olviden la peli de Jolie, Angelina Jolie con la bala que dobla, Wanted. Uh-huh. Tiene muy buena... Y ahí se le hace bolsa. Sí. Es una Ferrari, ¿no? No me acuerdo qué auto sí, es. Que queda toda destrozada. Una Ferrari o esto que es la... Las puertas tipo... Que levantan, facial, sí. Capaz sí, que sí. es. En Jason Bourne hay una persecución en autos de mierda, nos dicen por acá. Bueno, es sí. posible. Chiquilines, vamos a hacer una pausa y luego de la misma, bueno, vamos a empezar a conversar, entre otras cosas, con el señor Julio César Míguez.